Jan Plaeto Divo fue anunciado como nuevo jugador del FC Barcelona momentos antes de que se cerrara el mercado de invierno. El jugador francés de 19 años decidió no renovar con el club que lo formó, el Toulouse, en busca de una oportunidad en un club de élite. Y la encontró. Aunque aún no ha podido disfrutar de ningún minuto con la camiseta azulgrana, Todibo entrena a buen nivel y se encuentra preparado para tener la oportunidad. La incógnita del rendimiento del central aún sigue presente, pero todo parece que Todibo ya ha impresionado a Valverde y se encuentra por encima del otro fichaje invernal, Murillo, si se trata de disputar un partido. En esa línea, el agente del jugador, Bruno Sartan, en una entrevista a la radio Kiss Napoli, ha querido alabar la figura de su representado, del que ha destacado su cualidad y le ha deseado próspero futuro en el Camp Nou. Es muy joven, tiene que demostrar todo. Muchos clubes lo querían, tiene algo especial. En estos días se está entrenando bien, y ha convencido al técnico y cuando juegue lo hará bien, dijo Sartan. Todibo se ha encontrado en Barcelona con una gran competencia, así que tendrá que trabajar duro para conseguir minutos. Los centrales que actualmente tiene el Barça a disposición son Piqué, Lenglet, Vermaelen, el nuevo fichaje de Murillo y además, se espera una recuperación de Umtiti en las próximas semanas. Cabe sumar aún los defensas del filial, Chumi y Cuenca, que se turnaban en los entrenamientos del primer equipo y tuvieron oportunidades con Valverde. Es otra incógnita y otro de los deseos del club, Matthijs de Ligt, llegará este verano para aumentar la competencia en la zaga del Camp Nou.